Mi nombre es Guillermo Boneto. Gracias al programa Aurora, hoy día los niños pueden tener clases como corresponde en un espacio óptimo, saludable. Para mí significa futuro. Entre todos, hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Y con la imagen de esta tremenda parrilla en San Nicolás, Expo Agro 2022, estamos arrancando una nueva emisión con todas las novedades del sector productivo. Estamos en Mundo Agro, por supuesto, con toda la información para el hombre de campo que compartimos cotidianamente con ustedes. El saludo para todos los que están asomados a nuestra señal y, por supuesto, la presentación de los temas del día en esta edición. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Bueno, Fabián, creo que este año vamos a hablar mucho de algo que me parece que es lo más importante de todo, ¿no? Además de la muestra, de la calidad tremenda, pero 20 años. Y vos tuviste de las primeras, así que contanos un poco cómo es ese recorrido, cómo lo vivís hoy. Che, ¿cómo te va? Bien, no, bárbaro. Realmente que es algo... yo no estuve tanto en los primeros años, estaba más Queco, el que siempre andaba metido en esa época, con Andrés, con Rubén, ¿no es cierto? Fueron de los impulsores de lo que fue la prueba pastoril. La vivía de cerca, iba a todos los remates, iba a las juras, pero bueno, no estaba tanto en la parte organizativa. Pero bueno, recordando todo lo que se peleó, se logró hacer, ¿no es cierto? Es una gran satisfacción estar ahora, ¿no es cierto?, manejando esto, lo que ya en la prueba número 20. Realmente que yo creo, no sé si en ese momento los que le impulsaron pensaron en llegar a la prueba 20. Una prueba que normalmente se decía que no servían, no funcionaban, que se habían hecho, se habían discontinuado las primeras pruebas que se habían logrado hacer en distintos lugares, pero bueno, estuvimos medio cerca, pasamos épocas malas, pasamos gobiernos malos, épocas malas de sequía, donde la vaca no valía nada, donde remates que sobraron la mitad de los animales, ¿viste? Pero bueno, creo que siempre volviendo, empujando, innovando, logramos sacar a flote todo esto y hoy creo que ya es un remate totalmente instalado, por lo menos en la zona de Río Cuarto, de sus zonas aledañas, ¿no es cierto?, donde tenemos mucha gente que lo espera, va a buscar los toros. Y también logramos, con el tiempo, ir instalando que muchos cabañeros que participan vean los toros de Pedrie, y muchos de los toros de Pedrie que están en la prueba van a muchos rodeos de puro controlado, dar servicios, repasos, ¿no es cierto?, también en rodeos de Pedrie. Así, bueno, creo que es una gran satisfacción estar acá en estos 20 años. Los ciclos cambian, avanzamos, nos movemos, la rueda sigue girando. Asumimos desafíos para ganar, asegurando que sea hacia adelante. En Scotta y Asociados, crecemos cuidando tu futuro. Bueno, contanos un poco cómo fue esto de entre colegas que te toque elegir los toros, ¿no? Ah, fue algo muy, muy lindo. Agradecer a Angus Centro, agradecer a la Asociación Argentina de Angus, agradecer a Juani que me acompañó, que nos acompañamos los dos, hicimos una muy buena dupla. Y bueno, un momento muy lindo, muy divertido, y fue... me gustó. Si bien había jurado en Quine, vos tuviste alguna vez,
Bueno, estos son muchos toros, muy, muy buena calidad, extraordinaria calidad. Y bueno, se puso por ahí, pero viste, como decimos en el turf, todo fue, viste, bandera verde, era muy finito, pollo es lindo, ahí, viste, muy fino la jura, bueno. Esperemos que se hayan quedado todos conformes, siempre alguna indisidencia habrá, pero bueno, creo que fue un buen trabajo. Creo. Y en general es importante que la gente se anime a esto, ¿no? Se anime a entrar a jurar, porque es un poco el laburo que uno también hace en el campo un montón de veces. Sí, sí, porque acá uno demuestra también más o menos lo que ha aprendido en estos años, y es importante que todos puedan jurar, ¿viste? Todo, me parece que es una cosa interesante, que se animen y que, bueno, si total, ¿viste? Siempre se va aprendiendo, y bueno, con error y con acierto, como cualquier cosa en la vida. Con error y con acierto, no es cuestión de venir acá y decir, bueno, no, para nada, relajado y haciendo las cosas que uno sabe, y después esto empieza a tallar mucho los gustos particulares de cada uno, por ahí lo que me gusta a mí no te gusta a vos, y así, y bueno, entonces uno tiene que hacer la jura de acuerdo a lo que medianamente le gusta. Bien, bueno, muchísimas gracias como siempre, y bueno, habrá que seguir participando y seguir, por supuesto, estando aquí en este grupo que realmente se ha consolidado 20 años, ¿no? Sí, realmente un grupo bárbaro, un grupo de todos amigos y 20 años, y un honor y una alegría grande de ser partícipe de esta fiesta, digamos. Gracias, amigo. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro, compartimos más información con todos ustedes. No se vaya. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Segundo bloque de Mundo Agro, vamos a asomarnos a toda la actualidad y en este caso con este tema que ya anticipábamos en los títulos, que es realmente muy importante. Lo compartimos de esta manera. Mi nombre es Daniela Bello, soy coordinadora del IPEN 407 ANES Oceanega de Allende. Contar con una herramienta como la conectividad para los chicos es fundamental y es un avance muy grande con respecto a los aprendizajes de los chicos. Entre todos, hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Claudio, están en una nueva, exitosa jornada, el Circuito del Maní, que acapara, por supuesto, muchísima atención, vuelve a realizarse y vemos que con una muy buena asistencia. Sí, así es. Ayer tuvimos media jornada con la exposición estática y dos conferencias muy buenas y tuvimos una asistencia que colmó totalmente las expectativas que teníamos y esperamos que hoy sea igual que ayer. Imagínate que hemos vendido unas 850 entradas anticipadas y tenemos que sumarle los alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Río Cuarto y los alumnos del Colegio Técnico, así que calculamos que vamos a tener entre 950 a 1000 personas. Bueno, para un cultivo que es característico y muy destacado aquí en la zona, por supuesto, es muy importante que las empresas, el conocimiento a través de los principales especialistas y profesionales que ustedes convocan y sobre todo el recorrido en muchos ensayos puedan verse en esta jornada. Bueno, es así.
Nosotros pensamos que el conocimiento, la actualización y todo lo que sea innovación, este es el lugar en donde tienen que estar. Nosotros hacemos este circuito cada 2 años y nos ha tocado, por causa de la pandemia, tener que suspenderlo, o sea que el último lo tuvimos hace 4 años. Ahora creo que tenemos una necesidad social, digamos, de juntarnos. Yo digo que el encuentro es lo principal de este circuito, y como siempre tenemos apoyo de empresas maniceras, el apoyo de los proveedores de insumos, los técnicos, está todo a favor. Bien, precisamente 4 años que no se hacía este evento, imaginamos que las novedades que se están observando, ya sea en maquinaria, por un lado, en variedades de cultivo de maní, deben ser realmente muy destacadas. Sí, está más sesgado hacia las variedades de maní, porque nosotros tenemos una problemática bastante importante en el cultivo, que es el carbón de maní. Y un poco la solución de este problema se encuentra en las variedades resistentes. Entonces, por eso pensamos que los semilleros son un poco los puntos importantes ahora, porque hay resistencia y tolerancia en las nuevas variedades, que son los que nos van a dar la protección para poder seguir sembrando maní en esta zona. Bien, Claudio, ¿y están apareciendo las respuestas desde la genética? Sí, están. Lo que pasa que, como sabemos, el tema genético, el mejoramiento es lento, y bueno, se están viendo ya los primeros frutos, hay algunas variedades, y bueno, con el tiempo eso se va a ir implementando en mayor cantidad, y pensamos que ahí está la respuesta a este problema. ¿Cuánto está afectando hoy el carbón al cultivo de maní en cada una de las campañas que ustedes están observando? El carbón viene subiendo en su incidencia y severidad constantemente en los últimos 10 años. Zonas que antes no había carbón ya se ve. La zona central, la zona vieja manicera, tiene mucho carbón, con valores muy importantes que dentro de un tiempo se va a hacer limitante para poder sembrar. Fundamentalmente en las zonas cercanas a los pueblos, a donde están las plantas de procesamiento, o donde se ha abusado de la siembra del maní, ¿no es cierto? Bien, entonces, estas variedades a las que están apostando las empresas con nueva genética vienen a dar una respuesta. Desde el otro punto de vista, ustedes casualmente están visitando 2 criaderos de maní que están proporcionando estas variedades que tienen respuesta a la cuestión sanitaria. Así es, y eso es lo importante que hemos visto para presentar, porque habitualmente en el circuito de maní anteriores, nosotros hacíamos visitas a las plantas de proceso, ya sea la planta de blanchado, la planta de descascarado, la parte de clasificación, que era un poco para actualizar y que para la gente del campo conociera cómo era la planta de maní. Pero pensamos que para esta oportunidad era principalmente ir a conocer lo que es el mejoramiento en maní. Bien. Lo último, ¿qué significa para la región y para toda la provincia de Córdoba? Nosotros sabemos que es uno de los cultivos más nobles, que tiene muchísimo nivel en cuanto a lo que es el negocio exportador, que Córdoba es el principal productor en la República Argentina, pero el cultivo en sí, ¿qué significa para aquí, para la región? El cultivo para la región, siempre la gente que viene de afuera y conoce y empieza a ver esta zona con las plantas de proceso, cómo están los pueblos, es como si fuera una isla. Creo que eso simplifica lo que te estoy diciendo, que es un reflejo de una actividad que es rentable, que es una economía regional y que hace que, bueno, haya progreso en los pueblos. El cultivo en sí tiene esa problemática de las enfermedades. Sabemos que el cultivo de maní tiene la producción bajo tierra, y bueno, cuando es así, hemos tenido siempre que luchar con las enfermedades de suelo. Eso ya se ha superado bastante, pero como te decía antes, el carbón es el que nos está limitando ahora. De todas formas, el cultivo de maní va buscando nuevas tierras, se ha desplazado un poco hacia La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe. Entonces trabajamos sobre un área mayor
para hacer las rotaciones, y eso nos da descanso a los campos de esta zona. Así que eso ha tenido una solución, integrando otras provincias dentro de lo que es la producción. Bien, Claudio, felicitaciones por este importante evento que vuelve a ser presencial, y bueno, a disfrutar de una doble jornada entonces con este noveno circuito del MANE. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, quiero agradecer a todas las empresas que han colaborado con nosotros, y bueno, decirle a la gente que aproveche el día, que está bueno. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Vamos a la pausa. En instantes, más información aquí en Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Soy Federico Ruiz Díaz. Conocí el programa de inserción laboral en Nuevas Tecnologías. Significa un gran paso para mí en esta búsqueda por la inserción laboral definitiva, por una capacitación constante y seguir creciendo y aportar. Entre todos, hacemos programas de empleo que facilitan la inserción laboral y garantizan el trabajo genuino para más cordobesas y cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Arrancamos el tercer bloque de Mundo Agro con el tema ya anticipado. Por cierto, con esta presentación comercial. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Lidera tu lote junto a Nutrien Ag Solutions. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Tino de Rossi, bueno, ¿qué se observa o cuál es el panorama desde el aspecto de sanidad de estos cultivos? ¿Qué tal? Buen día. Mira, hoy vamos a estar viendo un poco lo que es la sanidad de soja y sanidad de maíz. En el caso de soja, bueno, las condiciones climáticas fueron muy conducentes para enfermedades de mancha principalmente, algo de mancha marrón, Cercospora quicuchi, y que es el tizón de la hoja, y al final la presencia de mancha jugarrana en los ensayos. Así también estamos empezando a ver algunas enfermedades vasculares, como puede ser Fusarium, y también algo que es importante para la zona que viene creciendo y avanzando, la presencia de esclerotinia, haciendo pudriciones de planta. Bien. Hablabas de soja en maíz. Perfecto, y quedó maíz para contarte un poquito, justamente. En maíz, una presencia muy, muy importante de lo que fue roya común en marzo, que normalmente no es tan importante en esta zona, nada más que maíz es sembrado muy tarde y un deceso de temperatura, principalmente de noche, con horas de rocío, hizo que royas marcara una presencia muy importante. Y segundo, Cercospora. Cercosporiosis es la mancha foliar que más ha crecido en estos últimos años y en estos ensayos está con mucha presencia. Todo en gran parte de los ensayos de la red de CREA está siendo muy importante. Siempre también, no hay que no olvidarse que anda tizón dando vuelta, que es el tizón foliar común, que es la enfermedad con la que empezamos a trabajar fuerte en el centro norte de Córdoba con los CREA justamente para seleccionar materiales. Está presente en algunos materiales un poco más, pero Cercosporiosis es la que más llama la atención. ¿Qué tratamientos se han realizado para, de alguna manera, tratar de combatir esto? Bien, en el cultivo de soja se realizaron aplicaciones en estados reproductivos tempranos, entre R2 y R3, y en el cultivo de maíz, entre R1 y R2, en ambos casos aplicaciones con fungicida, mezcla de triazoles y estrovirulinas, para tratar de tener la comparación de qué es lo que puede llegar a sacarnos en kilogramos en todas las variedades de soja y en los híbridos de maíz, y también saber cuáles son los porcentajes de control de estas enfermedades. ¿El clima ha sido decisivo para el desarrollo de estas enfermedades? Sí,
porque, bueno, específicamente en estos ensayos, las siembras han sido muy tardías. El estrés hídrico-térmico que hubo durante la semana del 8, el 16 de enero, fue muy importante, pero los cultivos estaban en vegetativo. Luego de eso hubo un cambio muy importante y realmente las condiciones de humedad se marcaron. Capaz que no tanto en lluvias o en precipitaciones, pero sí en horas de mojado, en horas de rocío, en bajas de temperatura, que aumentaron la cantidad de horas de mojado y que eso es conductivo para que se desarrollen más enfermedades. Teniendo en cuenta que hay varios semilleros participando de esta experiencia, ¿qué balance hace o qué mirada final se hace de la experiencia? Como siempre, muy buena, porque estamos viendo a campo, en distintas situaciones, cómo es el comportamiento sanitario, tanto de las variedades de soja como los híbridos de maíz. Y lo bueno es que tenemos en el mercado distintos comportamientos. Eso va a hacer que el productor tenga herramientas, luego de que tengamos los resultados, de poder elegir no solamente por potencial y estabilidad, sino también por sanidad. Sabemos de tu esfuerzo y sacrificio. Entendemos los riesgos. Por eso estamos para acompañarte. Protege tus cultivos. Protege tu inversión. Scotta y Asociados. Ingeniero Beto Peralta, bueno, ¿cómo se observa el panorama de plagas en los ensayos de CREA Córdoba Norte? Bueno, y con varias novedades, esta campaña fue una campaña donde hubo más presión que otras de cogollera y manifestó justamente la pérdida de tolerancia de los materiales, materiales que eran resistentes, que sabíamos que ya habían perdido campañas pasadas, pero no se manifestaba, esta se manifestó bien, bien, cuáles son los que pueden tolerar más o menos cogollera y que son los que tienen la proteína VIP. Y los que tienen la proteína VIP son los que realmente la toleran, en el cual los distintos semilleros ya están acomodándose en eso, pero varios se sorprendieron por el gran ataque de esta campaña. ¿Cómo se hizo el seguimiento? Hubo bastante monitoreo. Por suerte, en el norte de Córdoba hay muchísima conciencia de lo que es monitoreo, a diferencia de otras partes del país. Se sigue bastante los lotes, en forma profesional me refiero, o sea, monitoreo por parte de técnicos agrónomos o gente muy capacitada. Y a diferencia de lo que vemos en otras partes, que me toca viajar para no ANEA, que se hace muchas veces a fecha calendario, revisando así nomás los lotes. Acá el norte de Córdoba es muy consciente. En base a eso se diagnosticaron bien y los tratamientos fueron oportunos. No hubo aplicaciones ni demás. Sí podemos decir que hubo más aplicaciones que la campaña pasada por mayor presión. Decimos de esta manera que hay un interés mayor del productor en que lo que se siembra tenga un buen rinde y sea de calidad, ¿no? Sí, sí, y busca que los materiales funcionen. Esto con la falla de cogollera hay varios materiales que se van a empezar a caer, que ya los mismos semilleros los han renovado, o sea, tanto los de Decal como de Nidera, como Brevan, todos ya están renovando, que le han agregado la proteína esta que, del MIR, que es VIP, la parte comercial de la proteína MIR, que tiene tolerancia de cogollera. Sí, lo que preocupa de los otros eventos que se han perdido esa tolerancia, que también avance con esto, porque es una cuestión biológica que avance la resistencia. Eso preocupa futuro y en eso sí tengo que poner las barbas en remojo para ver, hacer un buen manejo. En esto la experiencia CREA también lleva adelante buenos resultados, ¿no? Sí, viene trabajando bastante, bastante. Siempre estoy en contacto con gente CREA, nosotros le hacemos monitoreo, nos contrata para hacer seguimiento de sus lotes, algunos grupos, y estamos bastante en contacto y son muy conscientes de eso. El problema es que la resistencia es un problema regional, CREA no es la región, entonces si no todo Córdoba, todo Norte Córdoba y todo el país se mete en una política de manejo de resistencia, por más que hagan algo CREA, es una gotita, ¿no? Es como decir, usamos todo barbijo, no lo usa nadie, que lo use únicamente unas personas en el supermercado, no evitaba COVID. Bueno, acá pasa parecido, para hacer una analogía. Si no hacemos todo un buen manejo, por más que CREA haga todo el manejo perfecto, la plaga se va a hacer resistente porque el resto de los productores no lo hacen. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.
Momento de poner el punto final a esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con toda la información para el hombre de campo. Todos nuestros contenidos pueden ser encontrados en nuestro canal de YouTube, Mundo Agro CBA, y si no, en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Mundo Agro CBA. Será hasta la próxima. Muchas gracias.